Mara Selvini Palazzoli nació el 15 de agosto de 1916 y falleció el 21 de junio de 1999. Fue una psiquiatra y académica italiana. Mara Selvini Palazzoli y su aporte a la psicología. Selvini y su equipo fueron uno de los primeros en definirse en Europa como terapeutas familiares sistemáticos. Mara Selvini Palazzoli fundó, junto a Gianfranco Cecchini, Luigi Boscolo y Giuliana Prata, lo que se conoce como la Escuela de Milán, un enfoque sistémico y constructivista dentro de la terapia familiar. La repercusión de su trabajo se amplió con la publicación del artículo Hipotetización, Circularidad, Neutralidad, tres directrices para el buen desarrollo de la sesión, aunque su obra más emblemática es sin duda Paradoja y Contraparadoja, un nuevo modelo en la terapia de la familia de transacción esquizofrénica, 1988. Con el tiempo, la mítica Escuela de Milán, considerada una de las más influyentes en la formación de terapeutas familiares, a la altura del MRI de Palo Alto o del Instituto Ackerman en Nueva York, se dividió en dos. Mara Selvini siguió su trabajo junto a Giuliana Prata. Más tarde, integraron en su equipo a Stefano Cirillo, Ana María Sorrentino y a su hijo Mateo. A día de hoy, la escuela que fundó en su segunda etapa se llama Escuela de Psicoterapia Mara Selvini Palazzoli. Origen. La Escuela de Milán se desarrolló en la década de 1971 a 1980 a través de las investigaciones del equipo formado por Mara Selvini, Prata, Boscolo y Cecchini. Al finalizar esa década, el equipo se disuelve en dos. Mara Selvini y Prata permanecieron juntas algunos años más. Boscolo y Cecchini crean otro instituto. ¿Cuáles son las técnicas de Milán? Las técnicas que se desarrollan para el proceso con las familias son el interrogatorio circular, las preguntas circulares, preguntas hipotéticas y la connotación positiva. Se le estudia considerando los tiempos interactivos de sus miembros en los diferentes horizontes, presente, pasado y futuro. La Escuela de Milán, alrededor de la obra de Selvini Palazzoli, que estudia las familias muy rígidas llamadas de transacción psicótica, generalmente con problemas típicos de trastornos psicóticos o anorexia nerviosa. ¿Cómo es la terapia sistémica? La terapia sistémica es un enfoque psicoterapéutico global e integral, con un pensamiento circular y no lineal, cuyo objeto de estudio y campo de intervención son los sistemas familiares y sus subsistemas, pareja, fratría e individual y otros grupos de pertenencia significativos. ¿Cuál es el objetivo de la terapia sistémica de Milán? El intento consistía en transferir la epistemología cibernética de Bateson a la práctica clínica, el pensar en modo sistémico para actuar en modo sistémico. Respecto a las posiciones del Mental Research Institute, los escritos originales de Bateson se acercaban a un pensamiento sistémico puro y complejo. Algunos de sus libros son Al frente de la organización, El mago sin magia, Muchachas anoréxicas y bulímicas y los juegos psicóticos en la familia. Contexto histórico. En plena etapa de niñez de Mara, en 1916, se desarrollaba la Batalla del Somme, que tuvo una duración de 4 meses y 17 días comenzando el 1 de julio hasta el 18 de noviembre. Luego de esto, se desató la Segunda Guerra Mundial desde 1939 a 1945, años en los que Mara Selvini comenzaba a graduarse de medicina. Trayectoria. Es particularmente recordada por su trabajo con anoréxicos y familias de esquizofrénicos, teniendo como referencias teóricas, sistémicas y constructivistas. Sus estudios la llevaron a graduarse de medicina en 1941, pero en ese año su madre enfermó de cáncer de mama, por lo que tuvo que estar con ella hasta el final. Pasados los años, en 1947, Mara estableció una relación con el profesor Aldo Selvini, con quien tuvo 3 hijos, a quienes se dedicó a cuidar y enseñar. Es por esto que, desde una vista profesional, Mara todavía no se había establecido. Pero en los años siguientes, Mara completó su especialización en psiquiatría y psicoanalítica, y más tarde entró como profesora en el Instituto de la Psicología de la Universidad Católica de Milán. Fue con ellos que, después de un intenso estudio de la cibernética, la práctica de la comunicación humana y la teoría de los sistemas, en 1967 se fundó el Centro para el Estudio de la Familia. Fue pionera en el estudio y la terapia de la anorexia nerviosa,
se dedicó con el centro a profundizar en la dinámica familiar y ahondar en el campo de las familias a las transacciones esquizofrénicas. Siendo cómplice de un texto fundamental para su carrera y para la literatura científica, La anorexia nerviosa, en 1963, Ed Feltrinelli, Mara fue reconocida como una de las académicas más importantes y estableció vínculos profesionales con médicos e investigadores nacionales e internacionales, entre estos Luigi Boscolo, Gianfranco Sechin y Juliana Prata, llegando a ser conocidos en todo el mundo como los centros de la Escuela de Milán. En 1986, la American Association for Marriage and Family Therapy le otorgó un premio en reconocimiento a su trabajo como investigadora en el campo de la terapia familiar. En toda Italia, gracias al nuevo centro, se han abierto los centros Mara Selvini para el tratamiento de trastornos anoréxicos y bulímicos. Finalmente, culminando su carrera, integró psicoterapias individuales con familiares, cuyos resultados fueron expuestos en niñas anoréxicas y bulímicas. Sin embargo, contrariamente, sus colegas continuaban invitándola para que se dedicara al camino de la enseñanza. Pero Mara decidió, a principios de los años 80, ofrecer todo su tiempo a la práctica clínica. En 1982, junto a Stefano Cirillo, Ana María Sorrentino y su hijo Matteo Selvini, fundó el nuevo Centro para el Estudio de la Familia.